Mucha gente me pregunta, ¿existe realmente una fórmula para obtener un sonido verdaderamente de blues, auténtico de blues? Y la respuesta es sí. Y en este video se las voy a revelar. Así que vamos, ¡vaya! ¿Qué tienen en común Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, Buddy Guy, Eric Clapton, Jeff Beck, Ronnie Earl, Anson Funderburk y tantos más guitarristas que están basados en la estética del blues? Es la Fender Stratocaster. Así que si no tienen una y quieren sonar a blues de verdad, vayan de inmediato a la tienda más cercana a comprarse una. O esperen. Una Gibson ES-335 es la guitarra que necesitan. Si no, ¿por qué la eligió B.B. King, Freddie King, Otis Rush y tantos guitarristas de blues? Así que olvídense de la Stratocaster, vayan y consíganse una Gibson ES-335. Pero esperen, necesitamos una Telecaster. Esa es la guitarra que necesitamos. Este pedazo de madera que parece una pala y que muchos consideran un instrumento horroroso, es el instrumento que eligió Albert Collins y que eligió mi queridísimo Muddy Waters, con el que llevó a Chicago la música del Delta del Mississippi. Pero el blues de verdad no es eléctrico, es acústico. Robert Johnson, el Delta del Mississippi. Así que olvidémonos del 335, del Strato y de la tele y vayamos inmediatamente a comprarnos una guitarra acústica. O quizá un Fender Twin con esos 100 watts de potencia. O quizá sea demasiado limpio, mejor un Princeton Reverb. Lo mismo, pero más pequeñito para que reviente muchísimo antes y alcance a distorsionar sabroso. Aunque el Marshall, este combo Marshall, ¿se acuerdan del sonido legendario de las grabaciones de Clapton con Mayall? Lo que necesitamos es un pedal, un overdrive que sea capaz de castigar a los bulbos de nuestro amplificador para sacar esa sonoridad que necesitamos. Puede ser este Tube Screamer, por algo lo eligió Stevie Ray Vaughan. O si queremos realmente el sonido de Clapton, a lo mejor el BB Preamp de Exotic Effects, que emula de maravilla ese sonido legendario del álbum de Vino. ¿Serán los pedales? ¿Será la guitarra? ¿Serán los amplificadores? La fórmula secreta para sonar a blues de verdad no está fuera de nosotros, está en nosotros. La conforman nuestros deseos, nuestras obsesiones, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras fantasías. Por supuesto, tenemos que tener el instrumento que nos inspire, que nos ayude, que nos haga la vida más fácil. Pero no caigamos en la trampa de pensar que comprando cosas vamos a poder construir nuestra propia voz, nuestro propio sonido. Hay una distancia enorme entre Albert Collins, B.B. King y Eric Clapton. Y la distancia la definen no los instrumentos que tocaron, no los amplificadores que utilizan, sino tres corazones totalmente distintos, con contextos distintos y necesidades expresivas distintas. Los invito a pasar menos tiempo en las tiendas de música y más tiempo con ustedes mismos. Analizar y entender que cuando uno toca una nota, no se trata de tocar una nota, sino de decir algo a través de esa nota. Algo que no necesita necesariamente verbalizarse y comprenderse de manera concreta. No es la guitarra, no es la cuerda, no es ni siquiera el vibrato que estoy haciendo. El vibrato debe ser una consecuencia de una intención personal. De una intención que no necesariamente necesita verbalizarse, comprenderse, simplemente necesita manifestarse. Cuando toquemos la guitarra, no son tan importantes las notas, la técnica y, como hemos dicho, los instrumentos, sino en la forma que tocamos, en la forma que no nosotros con conciencia, sino esa parte íntima de nosotros de la que he estado hablando, la que tiene que expresarse.
gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, déjenme algún comentario, me encantaría saber qué piensan de lo que hemos hablado. Síganme en Spotify y nos vemos en la próxima.